En julio de 2020 me eligieron líder de iglesia, encargada del trabajo junto con la hermana Chen. Cuando empecé en aquel deber no entendía claramente muchos principios y si tenía una pregunta la consultaba con la hermana Chen. Aceptaba de buena gana todos sus consejos. Con el tiempo comencé a lograr resultados en el deber y me sentía lo bastante competente en mi trabajo como para funcionar yo sola. Luego, cuando asignaba los trabajos, lo hacía sin hablarlo con la hermana Chen. Y cuando debíamos tomar una decisión conjunta, la tomaba yo por mi cuenta. Al ver que no respetaba los principios, ella me recordaba que no decidiera yo sola. A veces me lo decía delante de los diáconos. Me parecía que siempre me criticaba, no me respetaba y me avergonzaba. Por eso me resistía a ella. A menudo en el trabajo, ella rechazaba la mayoría de mis ideas. Y yo me rebelaba pensando, si ambas nos encargamos del trabajo de la iglesia, ¿por qué debes tener tú y no yo la última palabra? Siempre rechazas mis ideas. ¿Es para parecer mejor que yo? ¿No les pareceré a los hermanos una mala líder? ¿Y cómo los miraré a la cara? Empecé a tener prejuicios hacia la hermana Chen. Después, al discutir el trabajo, en cuanto ella rechazaba mi idea, me callaba. Aunque a veces me parecía que tenía razón, me incomodaba la idea de ceder ante ella. Eso hace difícil la colaboración y el trabajo debió afectarse. Uh -huh. Así es. Con el tiempo, cada vez tenía más prejuicios hacia la hermana Chen. No tenía ganas de hablarle y tampoco discutir con ella el trabajo. Yo era una limitación para ella y me sentía muy inhibida y me autorreprimía. En enero de 2021, por motivos de salud debido a nuestra falta de cooperación y por sentirse limitada, la hermana Chen sucumbió a la negatividad y nunca se recuperó y terminó renunciando. En octubre, la iglesia iba a elegir a un nuevo líder. Una líder superior mencionó a la hermana Chen al preguntar por su situación. La hermana Wang dijo, su estado ha mejorado mucho últimamente y lleva una carga mayor en el deber. Al escuchar esto, me preocupé un poco. Supongo que estima mucho a la hermana Chen. Seguro que la líder querrá a la hermana Chen para el puesto. Si efectivamente la eligen, ¿entonces volveremos a trabajar juntas? Al recordar la época en que trabajamos juntas, me horroricé un poco. Pensé, cuando teníamos opiniones distintas sobre cómo trabajar, casi todos apoyaban a la hermana Chen. Nadie me escuchaba a mí. La hermana Chen es muy justa. Si veía que yo no actuaba según los principios, me reprendía. Y a menudo me avergonzaba. Era horrible trabajar con ella. Desde que ella dejó el trabajo, todos los colaboradores siguen mis consejos. Pero si regresa, ¿sólo le harán caso a ella como lo hacían antes? Si ella todo el tiempo está criticándome, ¿no hundirá la imagen que he cultivado entre los hermanos? Al darme cuenta, no tuve ganas de trabajar con la hermana Chen. Pensé, no puede ser. Tengo que contarles a todos su corrupción. Si no, será un fastidio si la eligen. Por eso, expliqué sus malas conductas, incluido el hecho de que le preocupara el estatus y no llevara una carga en el deber. Preocupada de no ser específica, también puse unos ejemplos que lo demostraban. Entorpeciste la elección de la hermana Chen por proteger tu estatus y tu reputación. Eso no estuvo bien. Lo sé. La líder vio que no trataba justamente a la hermana Chen. Me enseñó el principio del trato justo hacia los demás. Pero yo no lo iba a aceptar. Días después, iniciadas las elecciones, la hermana Li me preguntó por la situación de la hermana Chen. Yo pensé, ella no es cercana a la hermana Chen y no la conoce. Debo hacer que vea que no es apta para ser líder, así no votará por ella. Por eso le hablé de las malas conductas de la hermana Chen, como no llevar una carga en el deber. Pero justo entonces una hermana lo negó. La hermana Chen no llevaba una carga porque se hallaba en un mal estado. Últimamente han cambiado las cosas. Y lleva una carga en el deber. Además nos ayuda con paciencia en asuntos que no entendemos en el deber. Me puse nerviosa al oír eso. ¿Por qué no paras de halagar a la hermana Chen? ¿Acaso ya votaste por ella? ¿Votará por ella la hermana Lee tras oír lo que has dicho? Si efectivamente la eligen, volveremos a trabajar juntas. Entonces, no solo no podré lucirme, sino que me corregirá constantemente. Mejor sería que eligieran a otro líder. Así como soy líder hace tiempo y comprendo muchos principios, todos aceptarían mis opiniones. Y aunque hiciera algo mal, ellos no se darían cuenta y no me criticarían directamente. Y mi estatus sería incuestionable. Cuanto más lo pensaba, más creía que no debían elegirla. Dije que la hermana Chen no tenía experiencia vital y solo compartía conocimiento doctrinal. Cuando dije eso, vi que la hermana Lee asentía con la cabeza y sentí algo de alivio, pues probablemente la hermana Li no votaría por la hermana Chen. ¿Y a quién eligieron entonces? La hermana Chen y otra hermana empataron. Me preocupó aún más que eligieran a la hermana Chen y se pusiera a trabajar conmigo otra vez. Tiempo después, la líder me dijo: La hermana Chen tiene el calibre para ser líder. Si en efecto fuera elegida, ¿cómo te sentirías? La pregunta hizo que me preocupara de que le eligieran. Así que dije: ella no tiene mucha experiencia de vida y tiene un carácter muy corrupto. La líder notó cuánto me resistía a la hermana Chen y me expuso diciéndome: Solo reparas en las debilidades de la gente, nunca en sus puntos fuertes. Así no podrás colaborar bien con nadie. Eres muy arrogante. Uh -huh. Escucharla decir: No podrás colaborar bien, me afectó profundamente. Sentí que la líder había descubierto mis intenciones y que no pensaría bien de mí. Si a los hermanos, hermanas y a líderes les caía bien la hermana Chen, ¿cómo continuaría yo en mi deber? Me sentí tan mal que... ya no quise ser líder. Pensé, si ella es tan buena, elíjanla ya. Y le dije a la líder, no tengo buena humanidad y no sé colaborar con nadie. Me parece que ya no puedo cumplir con este deber. Deben elegir a alguien que me sustituya. En realidad, la líder te estaba ayudando con sus comentarios. Esa resistencia suponía no aceptar la verdad. Sí. sí. La líder compartió conmigo. No te digo que eres arrogante para limitarte, sino para que busques la verdad y corrijas tu carácter corrupto. Al oír lo que me dijo, me di cuenta de que descargaba mi ira en mi deber y actuaba en contra de Dios. Me sentía avergonzada e incómoda. Sin embargo, siempre que pensaba en trabajar con la hermana Chen, me inquietaba mucho. Como no quería lidiar con esa situación, como excusa dije que tenía otro trabajo y me fui. Me sentía muy deprimida. Me había rebelado contra Dios y Él me ocultó su rostro. Estaba eludiendo la situación que Dios me había dispuesto. Si no cambiaba, Dios me despreciaría y yo perdería la obra del Espíritu Santo. Sentí un poco de miedo, por lo que me presenté ante Dios a orar. Dios mío, en la situación que me has dispuesto hoy hay una lección que aprender. Está mal que la evite y me resista, pero no sé hacer introspección y entenderme a mí misma. Te pido que me guíes para comprender tus intenciones y aprender una lección. Uh -huh. Amén. Tras orar, me sentí un poco más tranquila. Al día siguiente se anunció el resultado. Habían elegido a la hermana Chen. Pero la noticia ya no me afectó tanto. Hice introspección. Yo criticaba la corrupción y las deficiencias de la hermana Chen. Pero nunca hablaba de sus puntos fuertes y sus talentos. ¿No la estaba marginando? Busqué pasajes de las palabras de Dios sobre cómo reprimen y marginan los anticristos a sus disidentes. Había un pasaje concreto que daba en el blanco. Dios Todopoderoso dice, ¿de qué manera los anticristos excluyen y atacan a los que buscan la verdad? a menudo utilizan métodos que otros consideran razonables y adecuados, incluso haciendo uso de debates sobre la verdad para ganar ventaja, con el fin de atacar, condenar y engañar a otras personas. Por ejemplo, si un anticristo piensa que sus compañeros buscan la verdad y pueden amenazar su estatus, hablarán de doctrinas elevadas y teorías espirituales para engañar a la gente y hacer que los tengan en alta estima. De esta manera, pueden menospreciar y reprimir a sus compañeros y colaboradores, y hacer que la gente sienta que, aunque los compañeros de nuestro líder son personas que buscan la verdad, no son iguales a nuestro líder en cuanto a calibre y habilidad. Los sermones de nuestro líder son elevados y nadie puede compararse. Para un anticristo, escuchar ese tipo de comentario es extremadamente satisfactorio. Se fijan en sus compañeros y piensan, ¿no eres alguien que busca la verdad? ¿Acaso no tienes algunas realidades de la verdad? ¿Por qué no puedes explicarla claramente? Si tienes la capacidad, Sube a la tarima y habla. Ahora te sientes completamente humillado. No posees esa capacidad. Y sin embargo, ¿te atreves a enfrentarte a mí? Eso es lo que el anticristo está pensando. ¿Cuál es el objetivo del anticristo? Quiere encontrar una manera de reprimir, menospreciar y destacar por encima de otras personas. Así es como el anticristo trata a todos los que buscan la verdad o trabajan con ellos. Además de estos actos malvados, los anticristos hacen algo aún más despreciable. Y es que siempre tratan de averiguar cómo ganar ventaja sobre los que buscan la verdad. Por ejemplo, si algunas personas han fornicado o han cometido alguna otra transgresión, los anticristos aprovechan esto como ventaja para atacarlas. Buscan oportunidades para insultarlas, exponerlas y calumniarlas, para etiquetarlas y así desalentar su entusiasmo por cumplir con su deber, de modo que se sientan negativas. Los anticristos también hacen que el pueblo escogido de Dios los discrimine, los rehúya y los rechace para que los que buscan la verdad queden aislados. Al final, cuando todos los que buscan la verdad se sienten negativos y débiles, ya no realizan activamente sus deberes y no están dispuestos a asistir a los encuentros. Entonces, el objetivo de los anticristos se ha logrado. Una vez que los que buscan la verdad ya no suponen una amenaza para su estatus y su poder, y ya nadie se atreve a denunciarlos o exponerlos, los anticristos pueden sentirse tranquilos. En resumen, de acuerdo con estas manifestaciones de los anticristos, podemos determinar que no están cumpliendo con el deber de liderazgo, porque no están guiando a la gente a comer y beber las palabras de Dios ni a tener comunicación sobre la verdad y no les proporcionan vida para permitirles obtener la verdad. Por el contrario, perturban y alteran la vida de la iglesia, desmontan y destruyen su obra y se interponen a la gente en la senda para buscar la verdad y obtener la salvación. Quieren desviar al pueblo escogido de Dios y hacer que pierda la oportunidad de obtener la salvación. Este es el objetivo pecaminoso definitivo que los anticristos quieren lograr al interrumpir y perturbar la obra de la casa de Dios. Amén. Amén. Demos gracias a Dios. Ese fue un gran hallazgo. Las palabras de Dios exponen cómo los anticristos atacan y marginan a sus disidentes. Sí. Me afectaron mucho las palabras de Dios. ¿Cómo los anticristos reprimen y marginan a otros, criticando y denigrando a quienes buscan la verdad, para consolidar su propio estatus? ¿No trataba yo así a la hermana Chen? En las elecciones, cuando vi que todo el mundo pensaba favorablemente de ella, recordé que al trabajar juntas, todos los demás seguían sus consejos y ella acaparaba toda la atención. También señalaba mis errores y yo quedaba mal. Me preocupaba que, de ser elegida, los hermanos solo la escucharan y admiraran a ella, y que nadie siguiera mis consejos. Por eso entré en pánico. Negué activamente sus capacidades y di mucha importancia a sus ejemplos anteriores de corrupción. Dije que no tenía mucha experiencia y que no buscaba la verdad, para que todos tuvieran prejuicios hacia ella y no la eligieran. Cuando la líder vio mi problema y me criticó por ser injusta con la gente, vi que no conseguí lo que quería. Fui irracional y quise abandonar. Lo que dije estaba plagado de motivaciones ocultas. Todo por proteger mi reputación y estatus. ¿En qué se diferenciaba eso de los anticristos atacando a quienes buscan la verdad para consolidar su estatus? Así es. Necesitábamos talento en el trabajo de la Iglesia y, aunque la hermana Chen diera muestras de corrupción y tuviera defectos, tenía sentido de la justicia y llevaba una carga en el deber. Buscaba la verdad frente a los problemas e iba en pos de la verdad, cumplía con los requisitos para ser líder. Pero como me preocupaba que amenazara mi estatus ante los demás, traté de denigrarla y de marginarla, sin la menor consideración por la Iglesia. No tuve en consideración las intenciones de Dios y no estaba cumpliendo mi deber. Interrumpía y perturbaba la labor de la iglesia, haciendo el mal. Cuando me di cuenta, de pronto mis actos me parecieron terribles. Antes siempre creí que marginar a la gente y castigar a la gente eran actos propios de un anticristo. Pero ahora me daba cuenta de que yo también tenía el carácter de un anticristo. Y de qué iba por la senda de un anticristo. Si no me arrepentía, sería expuesta y descartada por Dios. Sí. De no ser por la palabra de Dios, no reconoceríamos nuestro carácter de anticristos, haríamos el mal y nos resistiríamos a Dios sin darnos cuenta. Así es. Al comprenderlo, me sentí algo horrorizada pero entendí que por medio del trato y la revelación Dios quería que reflexionara, me arrepintiera y buscara la verdad para corregir mi corrupción. Realmente debía cooperar con la hermana Chen para hacer bien la labor de la iglesia. Uh -huh. Sí. Después, me sinceré con mis hermanos acerca de mi carácter corrupto, para que discernieran acerca de lo que había dicho y trataran bien a la hermana Chen. Uh -huh. Dejé de excluir y resistirme a la hermana Chen. Y siempre le preguntaba cómo estaba, discutía sobre el trabajo y colaboraba con ella. Con el tiempo, poco a poco empezamos a llevarnos mejor, y me sentía mucho más tranquila. Demos gracias a Dios. <laughs> Especialmente cuando en una reunión oía a la hermana Chen hablar de manera muy práctica sobre su experiencia reciente. Y pensando en cómo entorpecí su camino al liderazgo y casi hice el mal, me sentí más arrepentida y culpable. Más tarde seguí buscando la verdad y reflexionando sobre el origen del problema. Me encontré con este pasaje. Dios Todopoderoso dice, el aprecio de los anticristos por su estatus y prestigio va más allá del de la gente normal y forma parte de su carácter y esencia. No es un interés temporal ni un efecto transitorio de su entorno, sino algo que está dentro de su vida, de sus huesos. Por ende, es su esencia. Es decir, en todo lo que hace un anticristo, lo primero en lo que piensa, es en su estatus y su prestigio, nada más. Para un anticristo, el estatus y el prestigio son su vida y su objetivo durante toda su existencia, en todo lo que hace. Lo primero que piensa es, ¿qué pasará con mi estatus y con mi prestigio? ¿Me dará prestigio hacer esto? ¿Elevará mi estatus en la mentalidad de la gente? Eso es lo primero que piensa, lo cual es prueba fehaciente de que tiene el carácter y la esencia de los anticristos. Si no, no considerarían estos problemas. Si bien los anticristos también creen en Dios, consideran que la búsqueda de estatus y prestigio es equivalente a la fe en Dios, y le asignan la misma importancia. Es decir, a medida que van por la senda de la fe en Dios, también van en pos del estatus y el prestigio. Se puede decir que los anticristos creen de corazón que la fe en Dios y la búsqueda de la verdad son la búsqueda del estatus y el prestigio. Que la búsqueda del estatus y el prestigio es también la búsqueda de la verdad. Y que adquirir estatus y prestigio supone adquirir la verdad y la vida. Si les parece que no tienen prestigio ni estatus, que nadie les admira, ni les venera, ni les sigue, entonces se sienten muy frustrados. Creen que no tiene sentido creer en Dios, que no vale de nada. Y se dicen, es tal fe en Dios un fracaso? ¿Es inútil? A menudo reflexionan sobre esas cosas en sus corazones, sobre cómo pueden hacerse un lugar en la casa de Dios, cómo pueden tener una reputación elevada en la iglesia, con el fin de que la gente los escuche cuando hablan, y los apoyen cuando actúen, y los sigan donde quiera que vayan, con el fin de tener una voz en la iglesia. Una reputación de disfrutar de beneficios y poseer estatus. Tales son las cosas que consideran a menudo. Estas son las cosas que buscan esas personas. Am Amén. Amén. Dios expone cuánto codician los anticristos el estatus y que todo cuanto hacen es por su afán de poder. Quieren que todos los obedezcan y los lleven en el corazón. Lo hacen para fundar su propio reino. Compiten con Dios por los creyentes y quieren que la gente los idolatre. Cierto. Cierto. Vi que mis manifestaciones eran como las expuestas por Dios. Siempre trataba de cultivar mi imagen a ojos de los demás y buscaba estatus, tener la última palabra y ser el centro de atención de todos. Si llegaba alguien con más talento, lo consideraba una amenaza para mi estatus y lo atacaba y lo excluía. Así trataba yo a la hermana Chen. Preocupada por no poder lucirme si ella era elegida, di mucha importancia a su corrupción anterior para engañar a los demás para que no votaran por ella. Llegué a esperar que eligieran a otro compañero. De ese modo, como yo era líder desde hacía mucho más tiempo, no importaba lo que yo hiciera o si concordaba con los principios, mi nuevo compañero no lo notaría, ni me expondría ni reprendería. Podría ser la manda más de la iglesia. Todo lo que yo dijera se haría, y podría hacer lo que me diera la gana. Mis ambiciones y deseos me superaban. Estaba fundando mi propio reino independiente. Sí. Por salvaguardar mi estatus, incluso reprimí y marginé a otra gente. ¿No era como el Partido Comunista atacando y excluyendo a los disidentes? Para mantener su régimen autocrático, y hacer que todos los idolatran y sigan, utilizan su autoridad para reprimir y erradicar a cualquiera que amenace su estatus y sus intereses. Yo trataba a la hermana Chen igual que el Partido Comunista a sus víctimas. No podía creer lo horrible que había sido en aras del estatus. Como líder de la Iglesia, debía trabajar en la labor de la Iglesia con aquellos que buscan la verdad, y llevar a los hermanos y hermanas ante Dios. Sin embargo, no pensaba más que en el estatus. No había espacio en mi corazón para mi deber. Y yo no temía a Dios. Tenía años creyendo en Dios, pero aún así reprimía a la gente por mi estatus. Realmente lo había decepcionado. Y había provocado su aborrecimiento. El afán de estatus no es una buena senda a seguir. Sí. sí. Después me di cuenta de otro motivo por el que reprimía, marginaba a la hermana Chen. Porque no paraba de dejarme en evidencia, de hacerme quedar mal. Encontré un pasaje sobre este estado en las palabras de Dios. Uh -huh. ¿Qué has de hacer si quieres evitar la senda de los anticristos? Debes acercarte activamente a las personas honradas, que aman la verdad, que pueden aconsejarte, que digan la verdad y te critiquen cuando vean un problema, y sobre todo que puedan podarte y tratarte cuando se dé tal caso. Esta es una persona beneficiosa para ti y debes apreciarla. Si rechazas a este tipo de personas buenas, perderás la protección de Dios y la desgracia se aproximará lentamente. Si te acercas a ellas y a los que entienden la verdad, tendrás paz y felicidad y te alejarás de la desgracia. Si te acercas a gente baja, a los sinvergüenzas y a los aduladores, estarás en peligro. Es probable que te engañen y te timen y que te golpee la desgracia en cualquier momento. Debes saber quién es más beneficiosa para ti. La persona que señala tu error cuando te exaltas y das testimonio de ti mismo y tratas de engañar a los demás. Es el tipo de persona que más te beneficia. Y acercarse a ella es la senda correcta a seguir. ¿Eres capaz de hacer eso? Si alguien dice algo que te hace sentir humillado, le guardas rencor de por vida y dices, ¿por qué me has expuesto de esta forma? No te he tratado mal. ¿Por qué siempre te dedicas a fastidiarme? Guardas rencor en tu corazón, creando una separación, y siempre consideras que, como líder, tengo la posición y el estatus para prohibir que digas tal cosa. ¿Qué expresa esto? Es una expresión de no aceptar la verdad, sino de ser conflictivo, y es un poco irracional. ¿No es una expresión de preocupación por el estatus? Muestra un carácter extremadamente corrupto. Quienes se preocupan mucho por el estatus son los que tienen un fuerte carácter de anticristo. Y si además pueden hacer el mal, se revelarán inmediatamente. Las personas que rechazan la verdad y no pueden aceptarla están en gran peligro. Estar siempre luchando por el estatus y codiciando los beneficios de éste es una señal de peligro. Si el corazón está gobernado por el estatus, ¿puede practicar la verdad y actuar según los principios? Si alguien no sabe practicar la verdad y siempre actúa para conseguir estatus a base de explotar su poder, ¿no es obvio que es un anticristo mostrando su verdadero rostro? Amén. Amén. Luego de leer este pasaje, entendí que los hermanos no me exponían ni corregían para reírse de mí, ni denigrarme ni avergonzarme sino para ayudarme a conocerme bien. Era beneficioso para mi vida y garantizaba que no iba por el mal camino. Uh -huh. Sí. Recordé que cuando trabajaba con la hermana Chen, me expuso directamente al notar que era arrogante y actuaba con arbitrariedad. Me estaba sustentando con cariño. Era beneficioso para mi entrada en la vida tener a alguien así que me supervisara. Pero no consideré que eso viniera de Dios. Y malinterpreté a la hermana Chen. Me pareció que me estaba haciendo quedar mal al exponerme y corregirme, así que empecé a tener prejuicios hacia ella y la excluí. Manifestaba mi carácter de anticristo. Las palabras de Dios me habían dado una senda de práctica. Debía pasar más tiempo con gente honesta y franca que buscara la verdad. Y cuando hiciera algo mal y fuera en contra de los principios, debía renunciar al estatus y escuchar sus ideas. Esto garantizaría que no haría el mal. Sí. Recordé que aunque era líder de la Iglesia, aún había muchas cuestiones que no captaba. Dado que nos controla nuestro carácter corrupto, es inevitable que perturbemos e interrumpamos en cierta medida en el deber. Solo si trabajamos en armonía con los demás y nos ayudamos mutuamente, podemos cumplir con el deber y con el trabajo de la iglesia. Sí, amén. Cuando comprendí la voluntad de Dios, me sinceré con la hermana Chen, le pedí disculpas y le conté toda la historia de cómo la había atacado y reprimido. Al oírlo, la hermana Chen no pensó mal de mí ni me odió como yo había imaginado, sino que me habló de su experiencia para ayudarme. Al sincerarnos y hablar, pudimos dejar de lado los prejuicios. Demos gracias, gracias a, Dios. a Dios. Actuar según la palabra de Dios resuelve todos nuestros problemas. Sí, sí. Seguro no fue fácil llegar a esa armonía. No. Ajá, cierto. Un tiempo después, descuidé unos asuntos generales por estar en otros proyectos. Y hasta después de dos meses recordé reunirme con los encargados de asuntos generales. La hermana Yang, a cargo de los asuntos generales, no se contuvo al criticarme. Llevas dos meses sin reunirte con nosotros. No resolviste problemas que tuvimos en el deber, y nuestras vidas se afectaron negativamente. Según la palabra de Dios, los líderes y obreros que asignan trabajo y luego no lo gestionan son falsos líderes. Tuve sentimientos encontrados por las palabras de la hermana. Les pregunté por su estado estos dos meses, aunque menos seguido. Además, he estado ocupada con otros trabajos. No me califiques de falsa líder solo por eso. ¿Cómo esperas que siga preguntando si afirmas algo así? Si me atrapas haciendo algo mal otra vez y me denuncias ante los líderes como falsa líder, ¿entonces no perderé mi estatus? No dejaré que supervises el trabajo en lo sucesivo. Después, recordé cómo había atacado y marginado a la hermana Chen. Y de nuevo no quería que la hermana Yang supervisara el trabajo por haber expresado su opinión. ¿No seguía marginando a quienes tenían opiniones distintas? Justo entonces recordé un pasaje de las palabras de Dios. Uh -huh. Sí. Dicen las palabras de Dios. Debes acercarte a personas que puedan decirte la verdad. Tener a tu lado a ese tipo de personas conlleva muchos beneficios. Sobre todo a quienes al ver que tienes un problema, se atreven a exponerte. Tener ese tipo de personas a tu lado puede evitar que te desvíes. Si descubren que has hecho algo que viola los principios de la verdad, te criticarán si hace falta y te expondrán sin importar tu estatus. Así es una persona honrada y con sentido de la justicia. No importa cómo te expongan y critiquen, todo puede ayudarte. Todo es supervisión y exhortación para ti. Acércate a ese tipo de persona. Con esas personas a tu lado para ayudarte, estás mucho más seguro. Se trata de la protección de Dios. Mm. Amén. 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 Al evocar las palabras de Dios, me calmé poco a poco. La hermana Yang había sido algo dura, pero decía las cosas como eran. En esa época, yo no había comprendido su estado ni resuelto sus problemas, y su vida se vio afectada de forma muy adversa. Como líder de la iglesia, tenía la responsabilidad de estar al día de los estados de la gente y de resolver sus problemas, por muy ocupada que estuviera. Pero no me preocupé por la hermana Yang, y al hacerme sugerencias, quise atacarla vengativamente, porque creí que me humillaba era verdaderamente tóxica. Cuando trató conmigo, estaba supervisando mi labor y practicando la verdad. Si la atacaba vengativamente, me opondría a la verdad y cometería el mal. Cierto. Cierto. Al darme cuenta, me presenté ante Dios en oración. Amado Dios, me he percatado de mi naturaleza malvada. Por conservar y proteger mi reputación, quise atacar a la hermana Yang. Eso es castigar a las personas. Dios mío, ya no quiero actuar según mi carácter corrupto. Estoy dispuesta a practicar la verdad y aceptar sugerencias de la hermana. Uh -huh. Después de orar, me sentí culpable por cómo traté a la hermana Yang y quería disculparme. Pero para mi sorpresa, fue ella la que se disculpó primero, diciendo que había sido impertinente y que habló con un carácter corrupto. Yo también le pedí perdón. Le dije, tienes razón, no realicé un trabajo práctico y debí recapacitar. Sentí que los hermanos y hermanas me exponían y ayudaban. Para que pudiera darme cuenta de que no había hecho trabajo práctico, esto venía de Dios y era la protección de Dios para mí. Démosle gracias. Demos gracias a Dios. Con esta experiencia entendí que Satanás me había corrompido y que codiciaba demasiado el estatus. Por conservar la dignidad y el puesto, llegaba a reprimir y a marginar a la gente. Era algo sumamente despreciable. También me di cuenta de que, ante cualquier situación, debemos centrarnos en hacer introspección y buscar la verdad para corregir nuestro carácter corrupto. Así evitaremos hacer el mal y resistirnos a Dios. Sí, sí. demos gracias a Dios. Demos, demos gracias, gracias a Dios. A Dios.